en mí, todo de ti ahora está en mí. La semana pasada nos quedamos meditando en Efesios capítulo 1, así que vamos de nuevo allá. Estábamos hablando de la plenitud, estamos hablando de la nueva creación, estamos hablando que no podemos edificar, no podemos, escuchen, edificar la vida espiritual fuera de plenitud no se puede es imposible el hábitat de la nueva creación es plenitud ahorita vamos a ver esa palabra muchos ya la conocen pero vale la pena recordarla para aquellos que la conocen y para aquellos que no para que hoy hoy agarres un principio que es me parece y lo digo con todo respeto es un principio que los hijos de Dios en todo el mundo ya deberíamos de tener bien arreglado en nuestro interior eso traería avance el principio de plenitud el, 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 el significado tan solo de la palabra plenitud, que es la que usa el Señor para designar la condición de la iglesia. La iglesia está plena, eso es, eso es algo hecho y consumado en Él, y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, es importante que nosotros hoy meditemos en todo esto que vamos a hablar, porque también, si Dios me lo permite, voy a hablar de tres aspectos que no permiten que las personas disfruten esta plenitud que ya tenemos en Cristo Jesús. Entonces, por eso es muy importante que hoy pongas mucha atención, eh, abras tus oídos de una manera muy, muy especial, eh, dejes que tu corazón reciba toda esta palabra que el Señor tiene para ti. La semana pasada nos quedamos en el versículo 17, empezábamos el versículo 18 y dijimos cosas contundentes. Si no te si no te conectaste la semana pasada, ahí está la transmisión o si vienes la primera vez que te cruzas por este por esta sintonía, quédate, te va a servir, te va a ayudar mucho. Estamos hablando de evangelio. Esto es el evangelio, no estamos hablando de ninguna ideología, no estamos hablando de superación personal. No nos interesa que tú te superes personalmente, nos interesa que tú crezcas Espiritualmente, que el, que nuestro Señor Jesucristo sea formado en tu vida. Eso es lo que interesa. Lo demás no nos interesa. Al contrario, el Evangelio lo que quiere es terminar, es llevar a la cruz tu parte humana. Eso es lo que el Evangelio propone. El Evangelio propone llevar a la cruz a tu parte humana, al viejo, al viejo hombre y traerte luz del nuevo hombre que eres en Cristo Jesús. Esa es la propuesta del Evangelio. Pregúntale al que está a tu lado, ¿si ¿sí comprendiste cuál es la propuesta? No estamos haciendo mejores personas. Pon ahí en tus notas, no estamos haciendo mejores personas. Esa no es la intención del Evangelio. Amén, no es la intención del Evangelio hacerte mejor. Ahora, voy a hacer una pausa. Puede ser que tú hayas venido pensando, es que quiero ser mejor. Bueno. No es que te salgas y digas, ya me, ya me dijo que ya estoy mal y me, me voy de aquí. No, espérate, porque el Evangelio te va a ayudar a que entiendas que realmente no te quiere hacer mejor, sino te está haciendo de nuevo. Y de hecho ya te hizo de nuevo. Pero te está haciendo ver que ya eres nuevo en Cristo. Entonces Cristo no hace mejores personas, sino Cristo nos hace de nuevo. Tú no estás en la ojalatería Cristo Vive, donde te están sacando el golpe trasero, el empujón de la derecha, donde te están poniendo una chaineadita y te están dando, te están, hay que sacarle ese golpe al Charlie, ¿no? Dirían porque anda muy golpeado. Este, este, este Carmen lo, lo, lo pasó por terracería y ya bien más traqueteado que te casi 15 días. No, no y a que a que le saque el golpe el Señor, no Dios no te está dando un trabajo de talachería y pintura, el Señor te hizo de nuevo. Eso es fundamental para que tú comprendas la vida espiritual, amén. El Señor te hizo de nuevo. Eso es fundamental. Y por qué digo fundamental? Porque de ahí se desarrolla el no entender eso. De ahí se desarrolla todo lo que hoy le llamamos y nos, y sí suena para nosotros duro y sí nos duele, pero lo voy a decir así. Cuando no entiendes eso, todo lo demás es religión cristiana evangélica. De ahí se desarrolla toda la dinámica cristiana evangélica. La persona tratando de ser mejor, siempre en necesidad. Ese es un asunto que el evangelio arregla. Ese es un asunto que el Evangelio trae solución en Cristo Jesús. No me está haciendo nuevo. Y número dos, no empiezo en necesidad, sino en plenitud. Dos cosas fundamentales. Si es la primera vez que tú te conectas, bienvenido. Y si tú dices, pastor, recibí a Cristo y tengo poco tiempo, creo que me falta mucho. Sí, a lo mejor te faltará algunos aspectos para entender. Pero te doy dos buenas noticias. Número uno, eres nuevo y número dos, eres pleno. O pues sea, eso está chido, porque es padre que tú empieces. Mira, en el sistema de este mundo no es así. Cuando tú empiezas en algún lugar, siempre te falta algo. Si ¿Sí o no, piénsalo, si empiezas en un trabajo, si, si empiezas en la escuela, si empiezas en un deporte, siempre falta algo. Pero sorpréndete en el reino de Dios, tú viniste para dos. Entender dos cosas y muchas más, pero dos quiero hacer hincapié. Veniste a ser de nuevo, a ser nuevo y veniste e iniciaste. ¿En qué condición? No faltándote nada. Entonces dile que está a tu lado, soy nuevo y no me falta nada. No lo dice, ¿verdad? Como que dice, no manches, si me faltan un chorro de cosas, si hace bien la renta. Dile otra vez, soy nuevo. Y no me falta nada. A ver, no los escuché. A ver, más fuerte. Soy nuevo y no me falta nada. Mira, si tú entiendes esta gran verdad, vas a ser guardado de religión. Vas a ser guardado de manipulación. Porque la manipulación, el, el campo fértil para manipulación es la necesidad y la ignorancia. Pero si tú sabes, si tú conoces y tú entiendes que no te falta nada, prepárate, porque entonces nadie te va a pescar por necesidad, <laughs> ni nadie te va a, me, ni, ni, ni te van a manipular por necesidad, sino vas a operar en plenitud. Y a partir de allí, sí, habrá muchas cosas que necesitas aprender, pero de lo que ya tienes en Cristo. Amén. Ok. Entonces el versículo 17, vamos a Efesios capítulo 1, ahí estamos, soy nueva, gracias Noemí por apuntarlo allí, dice Noemí, soy nueva y no me falta nada, soy nueva y no me falta nada. Efesios 1, versículo 17, dice entonces, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y revelación. Escribe allí. No está hablando del Espíritu Santo, quiero hacer hincapié aquí en algo, no está hablando del Espíritu Santo ni está hablando de un Espíritu especial. Aquí está hablando de una actitud espiritual, apunta, una actitud espiritual, una actitud de revelación y una actitud de sabiduría. Lo que está diciendo el, el, el apóstol a esta iglesia que avanza, acuérdense que dije, acuérdense del contexto. Esta oración y esta petición por esta iglesia no es una iglesia chueca, no es una iglesia con problemas y defectos. No está el apóstol Pablo orando por una iglesia tan necesitada que él necesita orar mucho para sacarlos de la necesidad. No, ya hablé un poquito de la oración, nada más una capsulita la semana pasada. Y dije que analizáramos las oraciones que vemos de esta iglesia del nuevo pacto, no son oraciones de necesidad. Al contrario, ellos decían estos que van también estos que son entendidos y que han manifestado que han permitido que la palabra penetre en sus vidas estos que han aprovechado la palabra y que han dado y que han dado evidencia que creen en ella estos por estos voy a orar ahora para qué para que tengan una actitud de revelación y de sabiduría ese qué interesante o sea o sea ¿por qué? por qué una actitud porque si tú lo tienes todo, si has recibido el don maravilloso de Cristo Jesús, si sí, ponen tus notas, si sí necesito una actitud de revelación, en otras palabras, de una búsqueda continua, un anhelo profundo por conocerle más, por conocer mejor, por entender mi herencia, por comprender lo consumado, porque se me revele. La magnitud de lo que es que Cristo haya vencido en la cruz, está sentado en lugares celestiales y en ese mismo lugar estoy yo. No sé si me estoy explicando. Entonces, pero para eso necesitas una actitud. ¿Por qué una actitud? Porque esto es un gran problema que lo hemos visto por años. Cuando las personas tienen una condición más o menos estable, voy a decirlo así, una condición más o menos cómoda, se conforman. Y ese conformismo muchas veces hace que la vida espiritual no siga creciendo y no siga en avance. Es como la persona que viene al Evangelio porque tuvo un gran problema en casa. No sé, quiero poner un ejemplo, porque al muchacho lo metieron a la cárcel. Y entonces viene papá, mamá y oran profundamente, le piden a Dios, entregan su corazón para que el Señor haga un milagro y lo saque de la cárcel. Y resulta que cuando sale de la cárcel, ¿qué pasa? Se acaba la intensidad, se acaba la pasión. Ya salió mi hijo y hasta se acabó y ya no los ya no los volvimos a ver. Alguien dirá, ¿en serio pasa eso? Seguro si sí pasa, seguro pasa. Y eso pasa precisamente porque. Porque estamos operando en necesidad. Te estoy buscando Dios. Porque, ¿Por qué? Porque tengo necesidad de esto. Porque tengo este problema. Pero aquí no estamos hablando de una necesidad. Aquí estamos hablando de una actitud espiritual. De gente madura. Pregúntale que está a tu lado. ¿cómo vas, ¿Cómo vas con tu madurez? A ver, pregúntale, a ver qué te dice. Estamos hablando de gente madura. Escuchen esto. Que no importa si tiene necesidad, si está siendo presionado o no está siendo presionado, vamos a ponerlo incluso así, está en el mejor momento. ¿Quién está en el mejor momento de su vida aquí? A ver allá, ¿quién está? Alce la mano, ¿quién dice yo estoy en el mejor momento? Eso me encanta, eso licho, alzó la mano licho, está chido. Los otros están traqueteados licho, dales chance. ¿Quién aquí está en el mejor momento de su vida? Es, no, nadie. ¿Ya vieron? Ese es el problema. Si el problema es que no, no identificamos... Es que... Qué importante es entender realmente y vivir la realidad de nuestro espíritu para que supere nuestro lo que vemos alrededor. Yo, yo entiendo y, y te comprendo y también pasa conmigo. Seguro, mis problemas cotidianos no me permiten definir que es mi mejor tiempo. Seguro. Pero si me gobierna mi realidad espiritual, podré darme en cuenta que hoy es mi mejor tiempo. Porque lo tengo todo en él. Sí, me explico. Por eso sí tenemos que crecer allí. Por eso dije, Dile, que está a tu lado, ¿cómo va tu madurez? Porque esta es una actitud de una persona madura. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo, mira, ya que tienes necesidad, mi hermano, ahora sí busca al Señor. No, no está diciendo eso. No está diciendo, ahora sí, ya que ya viste qué problemón te vino, ahora sí busca, lo verdad que lo necesitas, a lo mejor eso te, Dios te lo envió para que te acerques más a Él. ¿Cuántas veces hemos visto esa dinámica? Te doy una noticia. Esa dinámica no es en la dinámica que, para la cual fuiste creada o fuiste creado. La dinámica es una dinámica de continua revelación y sabiduría del Señor, independientemente de la condición en la que te encuentres. Entonces el apóstol Pablo dice, que el Señor les dé una actitud de sabiduría y de revelación espiritual, porque de esa manera lo van a poder conocer mejor. Y ya lo dije la semana pasada, ¿eh? Ya dije la semana pasada un detalle muy importante. Lo que tú necesitas para los, la solución de cualquier problema... Es un grado de mayor conocimiento de Él. Lo vuelvo a repetir. Lo que tú necesitas para la solución que tú tienes hoy de cualquier problema, cualquier dificultad, es un grado mayor de revelación de Él. Eso es lo que tú necesitas. Dije de revelación. No dije un grado más de Cristo. Porque te voy a dar una muy buena noticia. Todo lo de Cristo ya te fue dado. Ahorita lo vamos a leer. Ponlo allí. Todo lo de Cristo ya me fue dado. Todo. No me falta nada. Por eso el apóstol no está diciendo, Señor, dales más de Cristo. Su oración no es, dales más de Cristo, ni su canto. Hoy, ¿cuántas veces cantamos, dame más de ti? La respuesta del cielo siempre será la misma, no te puedo dar más, porque ya di todo lo que tenía que dar, aunque cantes, pero no lo siento, eso es otra cosa. Que no lo sientas no significa que no lo tienes. Dios no nos puede dar más. Sí, a mí también me duele. Porque yo quisiera amanecer, como muchos dicen, ¿no? Yo no sé si sea verdad, pero muchos dicen: Hoy amanecí y Dios me dijo que me iba a dar algo nuevo. Y tú dices: Chale, a mí nunca me ha dicho nada, ¿no? Y dices: ¿Qué nuevo? Te pregunto: ¿qué más de nuevo Dios te puede dar? Buena pregunta. Ahí nos pudiéramos quedar. ¿Qué más de nuevo Dios te puede dar, Tino? ¿Qué más? Nada. ¿Qué más te puede dar si te dio a su Hijo? Le voy a hacer una pregunta. ¿Hay algo mejor que su Hijo? ¿Hay algo más valioso que su Hijo? ¿Hay algo más abundante que Él? ¿Existe algo más poderoso que su Hijo? Entonces, ¿qué más nos puede dar? Por eso el apóstol Pablo no ora y dales más de Cristo, ni lo canta, tampoco lo canta. Quiero más de ti, más si sí, ya te di a mi hijo. Ahora, imagínate, imagínate. Llega, llega, llega Tomasito, ya que está Tomasito, para qué te mueves, y le dice, y le dice Tomasito a Carlitos. Te regalo mi carro. Es todo lo que tengo y es tuyo. Y se lo das. Y él dice, ¿no tienes más? Ok, fuera de Coto, eso es una grosería. Perdón, Coto es fuera de broma. Porque luego dicen, ¿qué es eso de Coto? Pastor, acá, acá en Brasil es diferente. Espérame. Si yo te doy todo y tú me dices, dame más, yo ya entiendo que no valoraste lo que te di. Si te dio al hijo, entonces ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué necesitas? ¿Cuántos ya recibieron al Hijo? ¿En serio? A ver, alza la mano bien. ¿Cuántos ya recibieron al Hijo? Entonces, ¿ya viste? ¿Te falta algo? ¿Hay algo más que Dios te quiera, que le pidas a Dios que te falte? Todo lo de Cristo ya me fue dado. Y los apóstoles decían, y en Él. Perdón, en Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Sigamos leyendo, fíjense lo que dice entonces, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que los ojos de nuestro entendimiento, fíjate, sean alumbrados? ¿Para qué? Vers Seguimos el 18. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es que la esperanza a la que Él os ha llamado. Para que sepáis qué? cuál es que la esperanza a la que Él te ha llamado. Pon allí, número uno, un gran problema que tenemos hoy por el cual no hay disfrute de plenitud es que las personas no conocen. ¿Cuál es la esperanza a la que Dios le llamó? Y ayer lo platicaba con un grupo de discipulados de Oaxaca y platicamos cuánto tiempo buscamos y buscamos y buscamos que el Señor nos aclarara. Señor, ¿para qué soy bueno? Como, como, como decimos, ¿no? Comúnmente. ¿Y para qué soy bueno? ¿Y para qué me hiciste? ¿Y para qué me llamaste? ¿Y cuál es mi propósito? Y buscando y buscando el propósito para el cual somos buenos. Y a mí me pasaron alrededor de, bueno, tengo 25, alrededor de 15 años, me pasaron muchos años, muchos años yo buscando el dichoso propósito, hasta que gracias a Dios, por su misericordia, pude comprender que no hay muchos propósitos, que hay un solo propósito, pero esta frase es muy fuerte, a la esperanza, fíjate. Pon allí la esperanza a la que Él me ha llamado. Es que te voy a decir un detalle. Aquí esto es fuerte. Te voy a decir por qué. Porque Dios tiene una esperanza contigo. Sí, ¿me lo puede dejar más claro, pastor? Claro. Dios escribe: espera algo de ti. Sí, espera algo de ti. tiene una esperanza contigo. Es que ha sido mucha la inversión. Tú, cuando inviertes, cuando inviertes todo lo que tienes en algo, tú esperas algo. Es que invirtió, habrás al que está a tu lado, él invirtió mucho en ti. Aunque estás traqueteado, pero invirtió mucho en ti. Invirtió mucho. Dio la máxima inversión que se podía dar en el universo. La hizo contigo. Entonces, ojo, él tiene una esperanza contigo. ¿Ok? ¿Hay queda? Ok, ponlo allí. Debo de saber, para que quede más claro, debo de saber, fíjate, ¿cuál es la expectativa que Dios tiene conmigo? Ese punto es clave para plenitud. La gente no es plena mientras no sepa eso. Porque nunca, si tú no sabes eso, tú no vas a saber por qué estás en la tierra. Y si tú no sabes por qué estás en la tierra hasta que no sepas por qué estás en la tierra escribe eso tu vida no va a tener sentido Y eso es plenitud. quieres conocer una persona plena sabe por qué está en la tierra, para qué está en la tierra y cuando tú sabes por qué estás en la tierra para qué estás en la tierra se solucionan un montón de problemas. Sobre todo los problemas los que la gente no dice, pero por eso incluso se suicidan los problemas existenciales, esos problemas que todos los traen guardados y dices yo no sé ni por qué nací, por qué me tocó esta familia, híjole, yo hubiera nacido en Rusia o en Francia, pero nací acá en, 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 en Chimalpopoca o en na, nací aquí en ya no quiero decir porque ya tenemos ahí de varios ¿verdad? por estarles tirando, ya están ahí. ¿Cuál es la esperanza? Ok, cuál es la esperanza que Dios tiene contigo, la única, no tiene otra que Cristo sea formado en tu vida para que el Hijo que se te depositó sea manifestado. Eso es lo que Él espera de ti. ¿Me escucharon? ¿Verdad que no impresiona? Ah, yo pensé que iba a decir, el Señor quiere que yo sea que tenga mucho para qué para que el mundo vea las riquezas de los hijos de Dios y todos los paganos vean que Dios es rico. No, 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 no. no. Eso es el invento de nosotros. Esa fue nuestra construcción. El Padre quiere lo mismo que te sembró. Si te sembró la semilla de, de tu hijo Alex, ¿qué quiere él obtener. Si te sembró la semilla de su hijo, ¿qué va a obtener? ¿Qué quiere obtener? A su hijo. No hay otra. Ah, pero está fuerte. Porque esa es la esperanza que tiene contigo. Entonces, pone ahí en tus notas algo importante, una asignación mía para que yo pueda disfrutar esta vida. Es nunca, 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 nunca dejar que Cristo, nunca dejar de que Cristo se ha formado en mi vida. En otras palabras, vamos, no evitar. No evitar que, que se forme. Creo que lo estoy diciendo mal, nunca debo de parar, nunca debo de parar en la formación de Cristo. Es eso es jamás en la vida. Tengo que tomar decisiones de acuerdo a ello, pastor. Pero es que el domingo, yo pastor, es que, pero es que el miércoles, pero es que la capacitación especial, pastor, pero es que yo siempre tengo muchas cosas que hacer. Eso de eso se trata. Él espera algo de ti. Si te depositó la semilla de Cristo, Cristo quiere obtener de ti. Yo no veo que cuando se siembra una semilla, si tú siembras una semilla de limón, quieras re recibir un, una guayaba. Y dices, ay, qué rica guayaba. Bueno, aunque sembré limón, pero qué bueno que salió guayaba. Dios no es así. Dios dijo, siembro la semilla. ¿Estás de acuerdo, Fer? Siembro la semilla del hijo. ¿Qué quiero recibir de ella? A una gran abogada. Ah, si sí, el Señor quería, ¿no? ¿Cuántos nos hemos metido eso? No estoy diciendo que no estudien y no estoy diciendo que no sean extraordinarios en lo que hagan, pero estamos hablando de la intención de papá, amén. O sea, él, bueno, para para concluir bien eso, tu abogacía, tu ingeniería, que hazlo, tu licenciatura, tu deporte, que sea un instrumento para que Cristo se vea. ¿Me escucharon? Eso es un instrumento, es una herramienta buenísima porque te va a meter a donde un pastorcito no puede entrar. Perdón por decir pastorcito, pero es pues la verdad. Y luego, pues uno está chaparrín, pues así nos dicen. Pero uno no puede entrar, pero tú sí puedes entrar. Tú sí puedes mostrar a Cristo allá. ¿Están aquí? Y, y obviamente, por supuesto, mostrarlo en excelencia, en integridad, en sabiduría. Eso es fabuloso. Pero, pero, él no depositó la semilla de un abogado. Él no depositó la semilla de un deportista. Él depositó la semilla de Cristo. Están aquí. Y a Cristo es el que quiere obtener de ti Esa es la esperanza de Él Ojo, esa es la esperanza de Él Yo sé que tú y yo Somos muy impregnados por la esperanza de nuestros padres ¿Sabes que Mi padre espera esto de mí Mi papá espera que yo sea un gran hombre Mi mamá espera que yo tenga una gran familia Mi papá me pagó la escuela Porque espera esto de mí Entiendo eso No estoy diciendo que está mal Pero hay una esperanza suprema ¿Cuál es la esperanza, güero? Que Dios tiene de ti él espera que lo que te depositó de fruto crezca y se manifieste. Dile que está a tu lado, entonces ya sabes por qué estás en la tierra. Ya no le busques. No, es que Dios me trajo a la tierra para ser un gran empresario. No es cierto. Ser un gran empresario puede ser un instrumento. No estoy diciendo que no lo seas. Solo ubiquémoslo donde debe de ser. Ser un gran empresario puede ser un gran instrumento. Están aquí. No estoy anulando eso, ¿vale? Pero el propósito es uno, es único, porque la intención del que te creó es la misma de todos nosotros. Y nos depositó la misma semilla. Voy de nuevo, Él no depositó una semilla de empresario en ti, Él dijo la semilla de mi hijo. Eso fue. Si eres un extraordinario empresario, por supuesto será el ámbito en el cual el Señor quiere que su hijo se manifieste. Y eso es extraordinario. No conocer la esperanza que te ha llamado es uno de los mayores problemas que hoy hay en la iglesia cristiana. Por eso hoy hay muchas esperanzas. Muchas personas piensan que la esperanza es irse al cielo. Cuando leen ese pasaje piensan que a la esperanza que te ha llamado ah está hablando de que algún día llega al cielo. No, o sea, la esperanza no es el cielo. Ese asunto está arreglado. Eso no es un asunto de esperanza. El cielo ya es tu hábitat. De hecho, vienes de allá y de hecho el cielo, un pedacito, si tú quieres, un pedazo, se vino en Cristo para ti, para que tú vivas el cielo desde acá. Pero la esperanza no es el cielo. Muchos dicen: Tengo esperanza de que Cristo venga y me rescate. O Esa tampoco es la esperanza a la cual el apóstol Pablo habla. Si tú lees los tres primeros capítulos de Efesio el, el, el centro y el contexto de todo lo que habla es el propósito del Padre. Él está hablando de lo que el Padre quiere y por eso te salvó. ¿Están aquí? O sea, no te salvó, ya lo he dicho muchas veces, pero va otra vez. Es que a mí me salvó porque estaba reventando mi matrimonio. No, no te salvó por eso, te salvó por un propósito. Pero claro, en el propósito se arregla tu matrimonio, pero por supuesto. ¿Están aquí? La esperanza, entonces, escribe ahí, es que Cristo se ha formado en tu vida. ¿Para qué? Para que sea manifestado en todo ámbito. En cada una de nuestras asignaciones. Por eso, el fin, escribe con, con letras grandes, el fin no es la salvación. Por eso, vida espiritual, ¿se acuerdan cuando hablé? Vida espiritual no solo es la comida, no solo es la comida del cordero, del cordero de la salvación. Vida espiritual es esa comida que tenemos que comer que nos lleva a qué? A la tierra, a la tierra de promesa, que es Cristo mismo, donde disfrutamos leche y miel, donde disfrutamos abundancia. No, por eso salvación no es quedarte y decir, ah, ya, salir de Egipto. No, salvación es cumplir el propósito, te salvó para su propósito. Importante. Dile que está a tu lado Porque aquí no vale detenerse No es opcional Pon ahí en tus notas La formación de Cristo No es, no es opcional La renovación de la mente No es opcional La madurez no es opcional Por eso tú tienes que saber La esperanza a la que te llamó O sea el Señor dijo Va otra vez Lo salvé Le deposité a mi hijo Porque quiero obtener algo de ti y ahorita recogemos la ofrenda, ¿no? No, no, no es dinero. No, ahorita, recójala, pastor, recójala, aproveche. No, no es dinero, no es lana, no es dinero, es Cristo. Eso es lo que quiere recoger de ti. Y bueno, por si no lo conocían tino, es hermano de mi esposa. Y a mi esposa le da mucho gusto ver a su hermano aquí. También a su familia, pues. Y a Ney. Es que hay algunos que no conocen. Lo sentí decir, no sé por qué. Ahí, ahí me, me disparas unos tacos, Tino. <laughs> As, buena onda, el Tino. Vamos a seguir leyendo. Efesios, estamos en el 19. No, en el 18. Dice: Para que sepas entonces cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Número dos, otra cosa. Las riquezas de la gloria. Otra cosa que te tiene que ser alumbrada para una correcta edificación, ¿qué dijimos? Las riquezas de la gloria de su herencia. Entonces pon las riquezas de su herencia. Ignorar la, la herencia, escribe. Es lo que provoca, Rafa, ignorar la herencia es lo que provoca que vivamos como mendigos. Ignorar la herencia es lo que provoca que vivamos como no teniendo nada. Es lo que provoca que tengamos tan falta de carácter y de decisión porque creemos y pensamos que no tenemos lo que deberíamos de tener. La herencia, fíjate, la herencia tiene una connotación especial ahí. Y la puse aquí en rojo para que no se nos olvide. Fíjense lo que dicen. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Pero me llama la atención lo último. ¿De su herencia dónde? A ver léanlo. ¿De su herencia dónde? Fuerte. En los santos. P -p es que eso está interesante. Ya nos está diciendo dónde está la herencia. Y aquí qué bueno que hoy sí ya regresaron de vacaciones. No, es que qué bueno, porque voy a decir algo. Esta herencia escribe que es fundamental que tú conozcas. Hey, no, hijo, esto pega. Yo he tenido hey, mis respones. Vale, entiendo los motivos. Escúchenlo y los que me ven por las redes. Entiendo los motivos que tú tengas para no congregarte. Los entiendo. Que tú digas, pastor, yo me congrego porque a mí pasó poco usted y ahorita está bien. Puedes poner ahí los comentarios, luego los borro los tuyos y son contra mí. No, puedes poner contra mí también lo que quieras. Sé que alguien puede decir, yo sabe por qué no voy. Por usted. Está bien. Solo que hay un gran problema. Esta herencia... No se encuentra en ningún otro lugar más que en los santos. ¿Qué significa eso? Voy a abrir aquí tanto mi corazón. Sé que nosotros hemos cometido errores con personas. Yo lo sé, porque ¿quién no comete errores y no me justifico. Pero ustedes también saben cuántos errores la gente comete con nosotros. Seguro un poquito más, porque, porque la, vida, la vida de alguien que está al frente de un grupo, un pastor, es concéntrica, o sea, todos ven a él y entonces, como sea, ¿cómo decirles? A lo mejor, a ver si lo explico, mientras yo afecto a Carlitos por una mal actitud, mala actitud mía, bueno, Carlitos se puede sentir un poco sentido conmigo, pero los demás no están centrados en Carlitos. Pero el asunto pastoral es bien complicado porque de repente también uno tiene una, mal actitud, una mala actitud por allá, otra por allá, otra por allá y de repente todos se juntan, parece que se juntan en la esquina y de repente a veces uno siente, a veces uno siente como que, oye, sí, me, está, me están tratando un poquito mal. No uno, no dos, sino como diez o quince. Ok, pero ¿qué es lo que nos hace seguir adelante? No sé si me estoy explicando en lo que te quiero decir. O sea, lo que te quiero decir es que yo, yo te puedo afectar a ti. Pero no te están afectando todos. Soy yo, pues, el difícil, el complicado, el mala onda, como me quieras decir. Está bien, pero no todos te lo están haciendo, fíjate. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Superemos todo eso. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace seguir adelante? Yo te voy a decir qué es a mí lo que me hace seguir adelante. Te voy a decir qué es. Las mayores riquezas, yo en lo personal, y ahora que veo este pasaje, digo amén, las mayores riquezas no las he encontrado solo, han estado en medio de los santos. No sé si me expliqué. Ok, ahí va un gran principio, la herencia es corporativa. No hay una herencia particular. En, en la mente de Dios no hay herencia particular. Ay, a mí, mi padre, ¿qué cree, pastor? Hoy, a mí, a mí, porque soy su princesa, me bendijo. Entonces yo siempre digo, ah, está chido, aunque hayas venido de princesa. Yo soy un consentido, yo, yo soy, yo soy el consentido. No, mira, a mí me bendijo. No, espérate, te voy a dar una buena noticia. Nos bendijo. Y te doy otra buena noticia. Dios no tiene una bendición particular para nadie. Ah, alguien tomará un pasaje, claro, del Antiguo Testamento. Recordemos, siempre invito, para que tú traces bien la escritura, tienes que conocer los pactos que operan cuando tú estás leyendo lo que lees. Por supuesto, en un pacto antiguo, donde Dios no tiene un cuerpo, sino tiene siervos, reyes, amigos, ellos, ellos de hecho, si tú hablas con un judío, Tradicional, ellos no se creen hijos de Dios, ellos son siervos, son pueblos, son, son el ejército de Dios, son, son, son este X hasta que Jesús, cuando le dicen los apóstoles, Jesús, enséñanos a orar, porque lo vieron como oraba, y él les dice, Ok, ahí te va la clave, Padre nuestro. O sea, lo primero para que para que tu ubiques bien con él es que tienes que entenderlo como papá ok. Bueno, porque estoy diciendo todo esto. Porque tú estás en un pacto donde el reino al que perteneces, el reino es, de, es una familia. Y en esa familia la herencia no es particular, sino la herencia es para el Hijo. Y todo aquel que esté en el Hijo, ¿quién es el Hijo? Cristo, es bendecido en él. Entonces, la bendición, la herencia... No es particular. Por eso el apóstol Pablo, ven qué interesante, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo puse aquí la esfera en donde se encuentra la herencia es en el cuerpo. La herencia es corporativa. Te doy una buena noticia para terminar todo el rollo que dije hace un rato, que no es una queja ni es dolor. Pero vale la pena comentarlo, porque todos de alguna manera nos llegamos a, a ofender y a lastimar de una u otra manera. Lo que nos debería mantener y seguir adelante es saber que la riqueza no la voy a encontrar particularmente para mi vida, y no te enojes conmigo, no te enojes conmigo, es un asunto de Dios, es un asunto de diseño. Es como cuando Dios le dijo al hombre hey, y no es bueno que qué. Que esté solo. ¿No es bueno para quién? ¿Para el hombre? No. No. No es bueno para el hombre. No. El hombre estaba pleno. Dios lo había hecho completo. No le faltaba nada. ¿Y quien dice? Es que necesitaba su media naranja. Pastor, yo, yo ando como Adán. Me falta mi media naranja. Hasta que no la halle, no, no me hallo. Y andan, busque y busque. Guayabas, naranjas, peras, piñas. Dice, no, soy bíblico, necesito yo mi media naranja, ya ve que el, el no, no es bueno que el hombre esté solo. No, pero no es bueno para qué, no, no es bueno para ti, no, no es bueno para el propósito, para el diseño. En el diseño de Dios, nunca lo olvides, en el diseño de Dios la herencia es corporativa. Buen motivo para que nos tengamos paciencia. Abraza al que está a tu lado y dile, vale, te perdono. Aunque tu peinado de hoy... No, no es cierto, dile, te perdono, te perdono. Dice Mirna Jiménez Quirós, un hijo de Dios no necesita nada, pues ya todo nos fue dado en Cristo. Lo que necesitamos es revelación de todo eso que ya tenemos. Jackie Chávez, saludos familia desde Las Vegas. Un abrazo hasta Las Vegas. Amén. Dice Mirna, incluye hasta la suegra. Amén. ¿Cuántos aman a su suegra? A ver, vamos a ver si hay valentes. ¿Cuántos aman a su suegra? ¿Pero por qué bajan la mano tan rápido? Eso. ¿Cuántos aman a su suegra? Eso. Ya, ya vamos ganando. Perfecto. La esfera en donde se encuentra la herencia es en el cuerpo. La herencia es corporativa. Efesios 3, versículo 1, lo vuelve... Lo vuelve, vuelve a enseñar otra gran verdad corporativa. Fíjate cómo lo dice Efesios 3, versículo 1. Y seáis, fíjate, plenamente capaces de comprender tú solo, así dice, y sean plenamente capaces de comprender ustedes solos, no, de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de qué? Del amor de Dios, de las riquezas de Dios. Fíjate qué extraordinario. ¿Quieres comprender lo profundo del amor y de las riquezas de Dios? Lo vas a tener que hacer con todos los santos. Ya no se puso bueno esto, ¿verdad? Es que saben que el individualismo es un mal. Es, 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 un, es un mal que nos insertó el sistema de este mundo. Hoy, ¿sabes cuánta gente dice, yo no necesito estar en una iglesia, yo no necesito congregarme, yo no los necesito? Ese es un problema. Eso es un grave problema, ¿por qué? Porque las riquezas se dispensan y se administran corporativamente. Y luego el apóstol ahí en el capítulo 3, versículo 1, dice que la capacidad de comprender es con todos los santos. Entonces dile al que está a tu lado, te necesito a nuestros amigos que nos ven y que están allá y que tenemos personas que nos miran. Y que por circunstancias de verdad muy peculiares no se pueden congregar en ningún lado, pero la señal llega hasta donde están. Yo les he dicho, toma esto como tu congregación, como tu iglesia. Si tienes alguna dificultad, mándanos un mensaje. Nosotros te lo contestamos. Nosotros buscamos atenderte. Personas de Sudamérica, personas de Norteamérica, con circunstancias difíciles en verdad que tú dices, ¡hey! No, no, no estás solo. Somos un cuerpo. Claro, somos un cuerpo espiritual, pero intégrate, formamos parte también de un cuerpo local y tú puedes ser parte de ello y buscamos la manera de ayudar a que las personas sean enriquecidas en esta gran verdad. ¿Por qué? Porque la comprensión también es corporativa, extraordinario. Entonces, esta herencia que no debes ignorar escribe esto. Hay personas que viven por no, por ignorar la herencia. Hay personas que viven la vida como si no hubieran sido bendecidos en él. Por eso buscan bendición. Por eso piden bendición. Por eso esperan que alguien les bendiga. Por eso van a un lugar a que les pongan manos, a que les echen aceite, a que les unten la cabeza con aceite. ¿Alguien dirá, "Eso está mal"? No, lo que lo que no lo que no está bien es que no comprendas que has sido bendecido con la vida del hijo entonces, como si no tuvieran, fíjate, y eso ocasiona que la gente piense, escribe, que no tiene unción cuando tiene unción, que no tiene el espíritu cuando tiene el espíritu, que no tiene poder cuando tiene poder, que no tiene recursos cuando se le han dado todos los recursos, cuando ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso la gente, en esa ignorancia, busca diferentes lugares en donde le bendigan. Buscan ministerios, buscan ministros, buscan congregaciones, buscan oraciones, bueno, buscan hasta profecías, van por el profeta. Oiga pastor, ¿por qué no invita al profeta para que nos suelte una palabra y la iglesia se prenda porque los veo medio fríos? Tú no necesitas una palabra profética. Tú tienes el espíritu de la profecía, que es Cristo, eso dice Apocalipsis, lo tienes dentro. Nosotros ya pasamos por ese camino de profecía, Tino, ya pasamos por allí. Y no nos trajo tanto bien, porque esperábamos a que el profeta me dijera algo, a que el profeta me aclarara algo, porque si no, no me muevo. ¡Ey! Tienes a Cristo dentro. Están aquí. O ya se fueron. Es poderoso que tú puedas comprender que la herencia que tú tienes es Cristo y Él. ¿Qué palabra profética necesitas cuando tienes al verbo en tu vida? Conoces, fíjate en la progresión que vamos. Conoces el llamamiento y la esperanza por la cual tú fuiste salvo. Fíjate, sabes, estás asegurado. Tu futuro ahora están asegurados tus recursos porque comprendes que mira cuando tú lo comprendes cuando tú caminas en su en su en su propósito el presupuesto nunca va a faltar él tiene presupuestado algo el señor desde la eternidad su propósito el que anda en su propósito lo puedes ver en la escritura nunca le faltará no lo necesario en Él fluirá la riqueza, porque su propósito son riquezas. Alguna vez enseñaba, enseñé esta palabra riquezas, porque el Evangelio la menciona muchas veces. De hecho, todo en el Señor está envuelto en riquezas. La gracia son riquezas, las riquezas de su gracia. La gloria son riquezas, las riquezas de su gloria. Las riquezas, la herencia son riquezas, las riquezas de su herencia. Todo en Él son riquezas. Él cuando se vino a ti, Él se depositó sin medida. O sea, lo hizo en abundancia. Todo en Él hacia nosotros son riquezas. De eso depende. Es importantísimo que tú lo entiendas porque la manifestación de Cristo y de su reino es a través de nuestra vida. Solo va a poder suceder si tú comprendes lo que tienes y lo usas para que tú operes legalmente de acuerdo a la condición y a la posición que tienes en Cristo. Por eso, escribe, si estamos hablando de herencia, es un gran problema que tú no madures, porque la herencia, la herencia, acuérdate lo que dice Gálatas, la herencia es administrada, es usada y es aprovechada por el hijo maduro. El problema es que un niño... En nada difiere de un esclavo. El problema es que un niño, aunque es heredero de todo, en nada difiere del esclavo. Lo tiene todo, pero no lo puede usar. Madurez, entonces, de nuevo, vemos que es fundamental. Y tercer cosa que evita el correcto disfrute y la manifestación de esta plenitud. Vamos de nuevo ahí al versículo 19. De Efesios, capítulo 1, y dice, versículo 19: ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Entonces, hay tres cosas que tenías que saber: número uno, la razón por la que fuiste llamado, o sea, la esperanza que Dios tiene contigo. Número dos, ¿qué más? La herencia, el nivel de herencia que hay en ti por Cristo Jesús, que no debes ignorar, y número 3, versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, de nuevo, no dice para ti, no dice para mí, es un poder corporativo, Evelyn, corporativo, yo sé que el que está a tu lado, Rafa, huele feo, yo lo sé, y yo lo sé porque me llega hasta acá, no, no es cierto, no es cierto. Es que de nuevo, si ¿sí notan el lenguaje que usa el apóstol. Qué padre entender esto. Yo soy medio burro en entender y por tardarme en entender he cometido errores. Tenemos que guardar la unidad de la fe, tenemos que guardar los vínculos del, del amor y la unidad. Por qué? Porque estas cosas se dan en nosotros, no en mí. Mi, de hecho, mi es la palabra más recurrente de un niño. Esto es mío. Es mi paleta. Es mi juguete. Y el y el y el, y, el, y, el, y, el, y el, el el hijo de Dios niño hace lo mismo. Es mi Dios. Es mi bendición. Es mi señor. No no es tu Dios. Es nuestro Dios. Él es mío, sí. El niño piensa que él es suyo, pero cuando madura se empieza a dar cuenta, creo que yo soy de él. Porque si tú toda la vida crees que él es tuyo, entonces lo usas para tu conveniencia. Pero cuando maduras, cuando maduras, ¿qué dices? Mire, yo soy de él. Y entonces te empiezas a rendir y dices, mejor dime qué es lo que quieres que yo haga. Luego nosotros le queremos le queremos arrancar a la gente una decisión de fe. Venga Rafita, venga Rafita, sírvela a Dios, sírvele a Dios. ¿Qué? ¿Con qué onda? ¿Le entras Rafita? Y queremos arrancarle un sí. Cuando él a lo mejor todavía está pensando, él no es que él es mío, yo no yo yo no no tú eres mío, yo que sí me quiero quedar. No, hay que llevar a la gente a la madurez, porque en la madurez entonces Rafa va a decir, "No, pastor, yo soy de él." Aquí está mi vida. Y no necesita alguien animarme a, a yo servir, sino que cuando tú vas madurando y te das cuenta que el asunto no es conmigo, sino que mi vida es de él, entonces yo mismo respondo en sacrificio y digo, a mí no, neces no me necesitan hacer manita de puerco para moverme. ¿Cómo no me voy a mover si mi vida es tuya? Entonces, pues la palabra mí, yo, mío, niñez. Pero la palabra nosotros ya es un grado de madurez. Por eso los apóstoles decían, hasta que todos lleguemos. Pero el que no entiende eso dice: No, pastor, ese no quiere jalar que se quede. No, los apóstoles decían, hasta que todos, hasta que todos. Hasta que todos, eso es un grado de madurez, todos. Pastores, que a mí me harta tratar con la gente inmadura, te equivocaste de lugar. Yo pensé que en la, en la iglesia había puros maduros, no es cierto. Si sí, de hecho nos recomendó que no desistiéramos, que tuviéramos perseverancia y paciencia, porque debíamos de edificar hasta la estatura. O sea, en otras palabras, deberíamos de ayudar a los santos a la madurez, llevarlos a la madurez. Si nos está diciendo eso, significa que es normal. La iglesia iba a tener a mucha gente inmadura para ser llevada a la madurez. Están aquí. No te deberías, yo lo habíamos hablado hace dos semanas o hace una semana, no te deberías de enojar por inmadurez, eso es común. Más bien, vete acostumbrando. Más bien tu actitud madura es muy útil. Si alguien no está actuando con madurez contigo, tú sé maduro. Pero maduro, no religioso. Sí, porque ya me estoy imaginando unos, unos con su madurez chafa, religiosa, enojones, nada más ah, 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 hey, madura, pa. Eso no es madurez. Paciencia, di conmigo, paciencia. Amor, a ver, digo conmigo, paciencia, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Está bien, chidos. Yo tengo que tener paciencia, pastor. Ya no aguanto a ti, no, paciencia. ¿Que quería uno terminado? ¿Estás en serio? Esa es en buena onda. Pastor, es que mi Charlie... Deja que le cuente, pastor. Tenemos que echarnos una, un café. ¿Por qué ese gordito así como lo ve? No, no es cierto. También no es un producto terminado. <laughs> Chris puede decir lo mismo a mi esposa. Y es que Jorge, ustedes no viven con él. No soy un producto terminado. ¿Qué requerimos? ¿Una friega? Decimos en México. Benjamín, si no hablara con su esposa, yo no hablo con ella por eso. ¿Qué necesita Benjamín? ¿Una puesta buena? No. Paciencia, amor, madurez de la otra parte. ¿Están aquí? La supereminente grandeza de su poder, dice Blan, Blanquita Figueroa, amado pastor, soy de Dios y vivo en Oaxaca, amén. Y decimos amén, Blanquita. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escribe ahí en tus notas. Hay muchas cosas que decir sobre este pasaje, ya se nos está yendo el tiempo y estoy a punto de terminar. En este pasaje encuentras diferentes palabras que el apóstol Pablo usa para definir el tipo de poder que opera en nosotros. Así es lo que dice. Es el poder que opera en nosotros, Esa es su potencia. La primera es potencia, en el griego es dunamis. De donde surge el poder dinámico, de donde viene la palabra dinamita o explosivo, poder, en favor, fíjate, de los que creemos conforme, hay otra palabra, conforme a qué? A la eficacia, que es la palabra ener, energía, que es la fuerza activa, o la eficacia de su poder, o el poder específico para una circunstancia particular. ¿Ven, ¿Ven qué hermoso? Es un poder explosivo. Que es específico para, para condiciones y para situaciones particulares. Y dice, de su poderosa fuerza. Ahí usa dos palabras. Una es Kratos, que significa, te, te sorprende. Kratos significa no solo poder, sino soberanía. O sea, cuando se usa Kratos, se usa el poder más alto que existe. Y este es el que está dentro de ti. Qué chido está eso. Y después dice que este Kratos es en Iscus, que es su fuerza. Iscus que es la fuerza con la que sale ese poder que está por encima de todo poder en el universo. Es un poder, escribe, dominador que se impone a toda fuerza poderosa. Pero, sor, pero sorpréndete, que opera en vosotros. Y una vez expliqué eso de que operen vosotros. Porque muchos ya se están imaginando que se creen Superman o se creen Goku. Kame, 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 ja, y avientan el poder. Y luego por eso están los videos donde está, oh, oh, oh racata, catacata, catacata, y todos salen volando. Y luego la gente dice, wow, cuánto poder tiene ese Charlie, ¿no? Cuánto poder tiene la hermana Cristina, no se ve bien tranquilita, pero uy, nomás le hace así, todos se caen. No, de hecho, por no entender el poder, es que hemos hecho una fantasía. El poder que actúa en nosotros, escribe, el poder que actúa en nosotros, te voy a decir que actúa en ti, el poder que actúa en nosotros es el que te transformó. ¿Me escuchaste? Ya no está tan chido, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? El nivel de poder que va a manifestar tu vida es el nivel de transformación. Nunca, porque este es otro pacto, nunca va a salir del Dios que está en ti nada impersonal. No sé si me expliqué. ¿Cómo decir? Te voy a decir así. Nunca va a salir algo de ti que no te haya transformado. ¿Estamos bien? Ese es el poder que opera en nosotros. Es un poder transformador. Uf, y este, este, esta verdad nos quita muchas telarañas, porque yo sí era uno de los que decían no, a ese invítalo, porque eso es bien poderoso, no ese nada más se para y hace así y todos se caen. Y luego ves a uno que hace así y nadie se cae ni lo pela, dice no, está en no otro poder. Una vez fuimos a ministrar a un pueblo, me acuerdo, y ahí iba yo con dos acompañantes y oramos por la gente y, y ya la gente se caía no yo decía ¿y por qué se caen no? pero se caían y después como yo era el predicador principal pues todo se caía no pero mis dos acompañantes también oraban y ellos oraban y nadie se caía pero no era porque ellos no tuvieran poder era porque la misma gente ya me veían que me acercaba y ya estaban yo dije ni mi esposa se pone así que nunca, la, nunca he visto a mi esposa temblar de esa manera cuando me ve. Pero era la gente que cataloga que él es el bueno, que olor. Entonces, ellos oraban por alguno y los otros hacían el ojo así y decían: No, pero todavía no, el hermano todavía no ha orado por mí. Ya el otro le puso las manos, le echó aceite, le, le sobó la espalda y ni aún así se iban a su lugar. Hasta que el principal oraba por ellos. Ay, ah, entonces sí, como muchos caían, decían, no, qué poder, eso es tremendo, pastor, tremendo, tremendo, cuánto poder. No, el poder que opera en vosotros es otra cosa, es otra cosa. Es el poder que te transformó, Valeria, el que te transforma, ese, no es otro, es el que va a salir, ¿sí, Benjamín? El que te transformó, el que, el que, el que te quitó esa. esa Cara de zapato viejo y te puso una cara de felicidad. En serio. Y entonces, cuando tú sueltas una palabra a la gente que está en, en dificultad, en amargura, la persona puede con ese poder levantar la vida. ¿Sí me explico? Porque ese poder a ti te transformó. Ese es el poder que opera en vosotros. No es el came, came, ja, que tú avientas y que todo se cae. Ah, claro, el otro es espectacular. Pero este que estoy hablando no es tan atractivo porque tiene que ver con tu vida. Y entonces ahora sí, ahora sí, ya podemos darnos cuenta que tanto poder opera en nosotros. Sin que yo te juzgue ni que nadie te juzgue, ya tú sabes, ya tú sabes. Pues, no, ya tú sabes. ¿No? ¿Sí me expliqué? ¿Sí o no? ¿Y qué maravilloso? ¿Pero qué maravilloso? ¿Por qué? Porque date cuenta que cada vez que opere más poder en ti, transformador, uff, tú serás un canal de transformación en el lugar donde tú te encuentres. Es poderoso eso. Pero no está siendo el otro transformado y tú, bien gracias, ¿no? Aventando a toda la gente y yo con una vida toda revuelta. No sabemos qué le pasó. Ese predicador era repoderoso, pero abandonó todo, abandonó la congregación, la familia, todo lo abandonó. No sabemos qué le pasó. Tenía un chorro de poder. Abraza al que está a tu lado. Dile: hay un poder, hay un poder que opera en ti. Ve qué nivel de poder. Ojo. Ve qué nivel de poder. Versículo 20. Este poder, porque lo explica, operó en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando sanaba enfermos? No se refiere a eso, ¿eh? No da ningún ejemplo de eso. ¿Cuándo? ¿Cuando resucitó muertos? ¿Cuando echó fuera demonios? ¿Cuando le sacó la moneda a un pez? ¿Cuando caminó sobre el mar? ¡No! A ver, pongan atención, ¡no! Ese es el poder que tú, tú si quisieras tú Pastor, que yo tuviera un poder para caminar por encima de las vías del metro y que no me electrocute. Tú quisieras esa fantasía, pero esto no es fantasía, esto es una realidad. Y cuando da un ejemplo de qué poder, no da el poder de cuando resucitó a Lázaro, no da el poder de riquezas de cuando alimentó a cinco mil, cuando alimentó a cuatro mil, cuando alimentó a tres mil, cuando caminó sobre el mar, cuando le dijo al, al viento y al mar, enmudece, no está hablando de ese poder. Él dice, el poder que resucitó de los muertos a Cristo, y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y lo puso sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. Y no solo en este siglo, sino también en el vinidero. Y también sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo, que todo lo llena en todo. Ese poder. Oh, ok, te va. Si fue este poder el que levantó a Cristo y lo sentó a la diestra del Padre, así este poder, que aquí vemos que para la perspectiva de Dios esto es poder, no fantochadas y no, y no shows y espectáculos chafas, perdón por decirlo así, esto es poder, no viernes de gloria, sábado de gloria, lunes de gloria, no, esto es poder. El poder del Cristo que de muerto del haber del haber muerto en la cruz el Señor lo resucita y lo entrona ese es el poder que transformará tu carácter por eso si sí tienes esperanza abraza a tu esposa si la tienes ahí dile se te va a quitar la amargura abraza a Latino viene y abrázalo abrázalo Ahí vamos, ahí vamos. Benjamín, abrázala, Benjamín. Dice su esposa: abrázala, abrázalo al Benjamín, también pobrecito. Mira, si resucitó a Cristo, dile a la persona que está a tu lado: si este poder resucitó a Cristo, te resucita a ti también. También a ti. Pero por supuesto, esto es nivel de poder. No estamos hablando de cruzadas y, y, ya, subió, miren, aquí están las, este, las muletas. Una vez un amigo mío que no caminaba, lo llevaron sus amigos, yo también iba, pero yo no me atreví a hacer esa locura, lo levantaron de la silla de ruedas, yo le dije, no, no se pasen, y lo levantaron y lo llevaron allá al templete donde estaba el evangelista, todo, y el pobre con los zapatos, los pies así arrastrando, y dije, si todo él no camina, si lo paran allá se va a caer. No, llegó sin zapatos, se raspó todos los zapatos. Y lo querían parar a fuerza, le digo, tranquilos. Es que aquí hay poder, aquí hay poder, él puede sanar tranquilos. ¿Qué es lo más importante? Fíjate, ¿eh? que te levante de una silla de ruedas, física, o que te levante espiritualmente de la condición de donde estás. A ver, ¿qué es más importante? Que estés vivo, parado de pie espiritualmente y poderoso. Aunque estés sentado en una silla de ruedas, pero tú sabes que el espíritu no tiene freno, no tiene límite, no tiene barreras. ¿De qué sirve que estés parado sin silla de ruedas si no te mueves, si no estás caminando en la voluntad de Dios? ¿De qué sirve? ¿Qué es lo más importante? Por supuesto que puede levantar a alguien de una silla de ruedas, claro que sí. Pero es más importante que te dé vida de su vida para que estés de pie en el Espíritu, operando en su vida, siendo un instrumento de su manifestación. Eso es poderoso. Pero sanó un paralítico, sí, por supuesto que sí. Ya dije, él tiene el poder. Pero también hubieron muchos que le creyeron toda la vida y físicamente nunca sanaron completamente. Entonces, ¿cómo le hacemos para arreglar este asunto? Que Dios no puede si puede. Ah, entonces es que y nosotros le damos veinte mil interpretaciones. Es que Dios no quiere. Es que es que a lo mejor hay un pecado escondido. Es que no le creyó a Dios como debe de creerle y le damos una interpretación. ¿Cuándo comprenderemos? ¿Cuándo entenderemos? Una vez le decía a una persona que tenía un problema con un ojo. De hecho lo perdió, ya no ve. Y dices es que estaba afectado porque no ve con un ojo. Yo le decía, tú no ves con un ojo. Pero puedes ver con tu espíritu mucho más ampliamente. Le digo, ¿tú sabes cuánta gente conozco que sus dos ojos son su mayor problema? ¿Me escucharon? Sus dos ojos son su mayor problema. Piénsalo. Es más, medítalo y velo de las diferentes formas. Muchos, sus dos ojos naturales son su mayor problema. ¿De qué sirve que tengas dos ojos naturales si no puedes ver en la realidad espiritual? Si tus ojos del espíritu, si tus ojos internos no son abiertos y alumbrados, ayer explicaba que una de las más terribles consecuencias de la caída, y con esto ya terminé. Fíjate, una de las más, unos dicen la peor consecuencia de la caída es que haya sacado al hombre del huerto. Mira ¿eh? qué error de Adán, estaríamos como en Cancún ahorita. Todos asoleándonos. Pero por Adán, ahora estamos aquí en Chimalhuacán. No, lo peor de la caída es ceguera. Lo peor de la caída fue la ceguera. No poder ver. Lo mejor del Evangelio es poder ver. Lo mejor del Evangelio es poder volver a ver con los ojos espirituales las glorias y las riquezas de Dios en nosotros, su herencia, su propósito, su verdad y poder caminar en luz. Porque si tú ves todo lo demás, viene por añadidura. Y bueno, versículo 23 dice, cuando está hablando del poder y de la iglesia y de este poder que puso a Cristo en lugares celestiales, con su iglesia, que es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Plenitud es una palabra griega que es pleroma que significa que algo está completamente lleno. Y es un ejemplo, hay un ejemplo contemporáneo de esta palabra griega, que era cuando llevaban un barco en una conquista hacia otra nación para implantar una nueva cultura, y a ese barco lo llenaban completamente. Entonces escribe, cuando el barco... Ya no tenía ni un espacio para que se le pueda poner algo más. Decían, este es una pleroma. Este barco es una pleroma. Está lleno. Escuchaste, Fer? está lleno. Ya no se le puede meter más. Y si dice Dios que la iglesia es su pleroma, díganme de dónde sacamos la locura de meterle más a la iglesia cuando a la iglesia ya no se le puede meter más. Bueno, te doy una buena noticia. Es imposible que tú puedas recibir más de Él porque ya recibiste de su plenitud. Dijo Juan, y de su plenitud tomamos todos. Dile al que está a tu lado, estás completamente lleno. No queda un espacio, no se te puede meter más. Lo que ahora te toca es conocer más toda esa riqueza que tienes en Cristo Jesús. ¿Por qué este pleroma no se ve? Por causa de ignorancia. ¿Me escucharon? Ignorancia. Por eso yo sigo creyendo que la ignorancia es el máximo y el primer instrumento de las tinieblas, del diablo, de los demonios. No le tengas tanto miedo a los demonios, pastor. Es que se estaba moviendo el cuadro de mi abuelita. Tranquilo, no va a resucitar. Y si se mueve, pues ponlo ahí, nomás checa, manda un checa en el Twitter sismológico nacional si no está temblando. Segunda recomendación. Y si sí verificaste que es un fantasma, pues tranquilo, no se te puede meter porque tienes a Cristo, no hay espacio para nada más. Y no te puede hacer nada más. Pero por causa de ignorancia somos presa de tantas cosas. Pero bueno, ¿cuántos plenos hay aquí? Ponte de pie en esta hora. Acuérdate. No ignores estas cosas. Primero, la esperanza a la que fuiste llamado. Segundo, la herencia que tienes en los santos. Y tercero, la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en ti. Entonces te vas a poder dar cuenta cómo. No te falta absolutamente nada, nada de él. Amén. Gracias. en mí, todo de ti ahora está en mí. Tengo tu amor, tengo tu espíritu.